festejamos el Día de las Madres. Yo trabajo en junio porque hay una fiesta grande. Y el 24 por ser el día de San Juan. Yo trabajo en junio porque hay una fiesta grande. Y el 24 por ser el día de San Juan. Aplazo a julio para poder trabajar. Pero me acuerdo que en ese mes yo no puedo. Y como estamos en la fiesta de mi pueblo y en Ato Nuevo yo tengo que parrandear. Y como estamos en la fiesta de mi pueblo y en Ato Nuevo yo tengo que parrandear, a la Virgen del Carmen le voy a hacer un fiestín en mi patrona y la santa de mi devoto. Si no trabajo cuando llegue el mes de agosto, por mi cumpleaños le afiesté San Agustín. Si no trabajo cuando llegue el mes de agosto, por mi cumpleaños y la fiesta de San Agustín. Ahí en septiembre fue en el mes que me casé y con mi esposa lo festejo ahí en mi casa. Todos esos días son, mejor dicho, para beber. El 12 de octubre es la fiesta allá en Barranca. Todos esos días son, mejor dicho, para beber. El 12 de octubre es la fiesta allá en Barranca. Al mes de noviembre yo tengo que festejarlo. Todos esos días yo me la paso en templecito. Llega diciembre y como estamos en fin de año, me toca beber hasta después del 25. Llega diciembre y como estamos en fin de año, me toca beber hasta después del 25. Como yo sé que la parranda nunca cesa, tengo motivo para poder parrandear. Yo sé muy bien que tengo que trabajar, pero en el mes que no me traigan día de fiesta. Yo sé muy bien que tengo que trabajar, pero no es que me traigan de fiesta. Ahí trabajando sé que se vive mejor, así me dejo yo de ser tan parrandero. Ahí trabajando sé que se vive mejor, así me dejo yo de ser tan parrandero. Voy a meter una jovida al cerrejón para trabajar el 31 de febrero. Voy a meter una jovida al cerrejón para trabajar el 31 de febrero.